Bueno, muy buenas tardes. Me cogieron dormido. Bueno, el departamento de Ingeniería Química, pues tiene al día de hoy estos tres programas: Ingeniería Química, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Bioquímica, las dos últimas en Carmen de Viboral y en Carepa, ¿sí? Aquí solo vamos a hablar, pues, de Ingeniería Química. El estado de transformación curricular, este se inició en el año 2009, la versión actual es la versión 6, que cuenta al momento con aproximadamente 60 graduados. Sin embargo, todavía hay estudiantes en la versión 5, inclusive en la versión 4, que difieren únicamente en lo del inglés, y ahí pues hay 40 estudiantes aún. Esperamos ya este semestre, o sea, máximo en 2 semestres, terminar con estudiantes de las versiones anteriores, ¿sí? Con respecto al comportamiento de la demanda del programa versus graduados, en los últimos 5 años, entonces lo que tenemos arriba, tenemos los inscritos, ¿sí? Esto es lo que hemos tenido inscrito, es un valor, yo lo coloqué por año para no ver tantos datos, es un valor que más o menos se sostiene en el tiempo. Con respecto a lo que nos, el azul es el ingreso, el rojo son los matriculados a 2016-1 y el verde son los graduados. Yo coloqué estos datos de matriculados a 2016-1 por un listado que me ayudó a bajar Eric, en el cual aparecía eso. Precisamente en el año 2016-1, en el 2016-1, ¿cuántos estudiantes se matricularon? Y los coloqué cuántos estaban matriculados de cada uno de estos años. Por ejemplo, aquí aparecen, estos son los matriculados en el 2016-1 que ingresaron en el año 2011, ¿sí? 2016-1 que ingresaron en el 2012. Y como vemos, pues difieren bastante, pues, de lo admitido. Ahí alcanza uno a ver algo acerca de lo que podría verse de la deserción, de cómo se han ido quedando esos estudiantes en el camino, ¿sí? El ingreso, por ejemplo, en el 2016-1, estos no son admitidos, perdón, estos son admitidos, mas no creo que sea el ingreso, estos datos fueron de los que nos envió Jorge Mario. Entonces, se admitieron 175, en el 2016-1 se matricularon de estos 175 que se admitieron acá, se matricularon 103, ¿sí? Y se graduaron 69 en el año 2011. Asimismo, en el 2012, admitidos 210, matriculados en el 2016-1 de los admitidos en ese mismo año, 85, miren la diferencia tan impresionante, y esto es por año, y graduados 64, lo mismo vemos 2013. Ay, qué pena. Estuvo fácil, estuvo fácil. Otra vez, Jorge, por favor. Bueno, lo mismo 2013, 2014, 185, vamos en 94 y se graduaron 81. 2015, 210, se matricularon 113 y ya pues ahí vamos en casi el 50% y graduados 71. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ir viendo, pues, cómo ha sido esta deserción de esos admitidos versus a los graduados. ¿Lo devuelves, por favor? De la ecuación. Muy bien. Eventos organizados o realizados por el departamento. Yo de lo que tengo registro el año pasado, yo les recuerdo, yo tomé la dirección el año pasado, el 23 de julio, lo que tengo es que organizamos en octubre el primer simposio de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia. Esto lo realizamos con una organización estudiantil que revitalizamos el año pasado, que se llama Entropía, que existía en el departamento, pero que de alguna manera no se había hecho la transición de versión. La organización estudiantil había quedado en manos de los estudiantes de la versión 5 y los de la versión 6 como que no se mezclaban. Eso ahí se había creado una división, realmente no se comunicaban esas dos versiones.
Pues empecé un trabajo con ellos, los mezclamos, realmente ya casi que había desaparecido la organización, y los estudiantes, los que quedaban de la versión 5, unos poquitos, se la pasaron a los de la versión 6, y no solo se la pasaron, sino que empezaron a trabajar con ellos. Revitalizamos la organización y rápidamente desarrollamos este trabajo, fue muy bonito. Participaron unos 180 estudiantes, fue un trabajo muy sencillo, donde lo que hicimos fue presentar los grupos de investigación realmente. El departamento cuenta el día de hoy con 6 grupos de investigación. Lo que hicimos fue presentar esos grupos de investigación y adicionalmente incluir el programa de gestión de la universidad, el programa de emprendimiento de la facultad y tener una charla especializada sobre emprendimiento y una charla especializada sobre investigación, pero desde la industria. Entonces invitamos a la unidad de investigación y desarrollo de la organización Argos, donde un egresado nuestro presentó un tema de investigación, pero desde la aplicación en la industria, que queríamos realzar eso, pues que la investigación no es solo para quedarse en la universidad, sino que las unidades de investigación y desarrollo de la ciudad, en las empresas, están siendo, digamos, alimentadas con egresados muchos de la Universidad de Antioquia por la vocación en investigación que se tiene, y pues ahí los de ingeniería química son una muestra de eso. Adicionalmente, pues esto lo patrocinó Bienestar de la Universidad, nos apoyó Bienestar de la Facultad, nos apoyó el CESET, nos apoyó el Consejo Profesional de Ingeniería Química. A cada participante le dimos una USB de 4 gigas que venía marcadita, les dimos libretas. Adicionalmente nos apoyó la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, dimos refrigerio, fue 2 días, los 2 días se dio refrigerio, hizo un programa cultural, y también hubo una muestra en paneles de cada uno de los grupos de investigación. Esa plata para contratar esos paneles la puso la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, entonces. Y el trabajo todo fue con los estudiantes del departamento, con esta organización, alrededor de 40 estudiantes. Fue muy, muy positivo el trabajo con ellos. Bueno, visitantes extranjeros, no tengo reconocimiento de que hubiera habido, de que hubiéramos tenido ningún visitante extranjero el año pasado. Proyectos desarrollados o en ejecución, en infraestructura, al final de año nos aprobaron un proyectico de estos de 15 millones de pesos que lo estamos utilizando para el mejoramiento de uno de los de una de las unidades del laboratorio de operaciones unitarias. Estamos aislando una tubería de vapor y unos equipos para disminuir pues la pérdida de calor en esos equipos. Y hay un proyecto que está desde el año 2011, pues que esto es entre triste y preocupante. Desde el año 2011 hay un proyecto en ese momento de 110 millones de pesos, hoy en día es de 200 millones de pesos para la adecuación de oficinas de profesores y la jefatura del Departamento de Ingeniería Química, que están ubicadas en el bloque 18, pero eso no se ha podido ejecutar. Juan Carlos pidió una prórroga de esos recursos, dieron una prórroga que vence el próximo semestre y adicional consiguió una platica para adecuar un laboratorio, el laboratorio que denominamos nosotros de procesos industriales del Departamento de Ingeniería Química. Si no la ejecutamos al próximo semestre se nos va a perder, pero ya llevamos 5 años y no podemos mover esto. Nosotros esperamos que ahora sí podamos por lo menos remodelar la oficina, y ahí vamos a presentar una propuesta de remodelación del laboratorio que no implica ningún tipo de intervención en la planta física, de tal manera pues que no haya detrimento patrimonial al momento que tengamos que movernos de ahí, sino que vamos a utilizar equipos modulares de tal forma pues que no haya, como les digo, un problema de recursos cuando tengamos que movernos, si es que nos vamos a mover y vamos a cambiar los laboratorios. Pero creo que es importante ahí pues desde la unidad de espacios de la facultad pues que nos ayuden a que esto lo ejecutemos. Lo mismo la oficina del departamento, pues tiene un mobiliario desde hace N años y no hemos podido colocar nuevo mobiliario, que porque eso se va a modificar, pero pues realmente no tiene una implicación porque son muebles, no hay un daño físico en la estructura física. En lo académico, pues estamos trabajando desde el año pasado en la elaboración de la versión 7 del pensum. Cuando yo llegué ya había una versión 7 de pensum aprobada, sin embargo a mí me pareció un poco particular porque en esa versión había una casi que un retroceso al pensum de la versión 5,
y eso a mí me pareció pues muy particular, inclusive me pareció grave pues que nos estuviéramos devolviendo porque era como borrar la historia. Finalmente yo planteé eso a los profesores, empezamos a trabajar y al día de hoy pues estamos muy adelantados en una nueva versión de Pensum que mantiene los lineamientos del documento rector, y estamos haciendo unas modificaciones que pues son contrarias a esa versión de Pensum, a estas 7 que estaba propuesta antes, pero que son los mismos profesores las que nuevamente han repensado las cosas y la hemos venido acomodando. Esperamos tenerla muy pronto listo, o sea, en un par de semanas creo que ya tenemos esa versión de Pensum 7 lista. Fundamentalmente donde se sostienen los lineamientos de el documento rector, ¿sí? Y el mesodiseño y lo que se trabajó en otra época. Y pues también se evidenció, había una revisión de la implementación de la versión 6, sin embargo nosotros teníamos unos problemas críticos en la ejecución de esa versión 6, unos problemas pues que partían inclusive desde que había profesores dictando cursos profesionalizantes con microcurrículos o más bien con programas de cursos que correspondían a la versión 5 y no a la versión 6, y eso pues mostraba que no se estaba implementando, entonces eso generó pues en cascada unos problemas hacia adelante. Ahí hubo que hacer un plan de choque, reactivamos un trabajo que venía haciendo Juan Carlos, que era trabajar por unidades del conocimiento. Unos grupos de trabajo los reactivábamos, pudimos evidenciar dónde estaban los problemas y los hemos venido ajustando. Entonces, en eso pues nos gastamos el semestre pasado, el segundo semestre del año pasado, y es algo en lo que venimos trabajando pues en el primer semestre también de este año. En retención estudiantil tampoco pues tenemos ningún trabajo específico. En bienestar, pues lo que podría resaltar como bienestar precisamente la reactivación de la organización estudiantil Entropía, que el año pasado se le presentó al comité de decanato un plan estratégico de trabajo de esta organización estudiantil que ya empezamos a ejecutar este año y que les vamos a mostrar pues como algunas actividades de lo que vamos a desarrollar este año. Entonces venimos trabajando fuertemente con los estudiantes. La idea es que los estudiantes sean los gestores de su propio desarrollo, digamos. Ese es como el objetivo con el cual trabajamos nosotros con la organización estudiantil, o más que objetivo, ese es el paradigma con el cual trabajamos nosotros con los estudiantes, que ellos sean los gestores de su bienestar, no acompañado pues de toda la estructura de la facultad, obviamente, no aislados de ellos. Dentro de las estrategias con egresados, yo digo, hay cosas que son simbólicas dentro de los egresados, ¿sí? Y creo que despedirlos bien de la facultad es algo simbólico, pero que tiene un impacto en ellos, un impacto fundamental. Por eso, desde hace muchos años, el Departamento de Ingeniería Química implementó una despedida a través de una cena de graduación que hemos mantenido en el tiempo, y lo cual ellos ya identifican como algo que hace el departamento. Entonces, antes del grado, ellos ya están preguntando, oiga, ¿qué día es la cena? ¿Qué día es que nos vamos a reunir? Y ese espacio propicia que ellos hagan un encuentro antes de graduarse, ¿sí? Porque si ustedes ven, pues, si no son los grupos de amigos, pues los que se van a graduar, pues finalmente no se reúnen, no hacen una despedida entre ellos. Entonces, el hecho de que se reúnan aquí, lo que nos hemos dado cuenta es que ya propicia un encuentro adicional, que es un primer encuentro de una promoción. Digamos que ahí hay una génesis de lo que se podría sostener en el tiempo y que podríamos aprovechar. Otra de esas actividades simbólicas es la entrega de la matrícula profesional en la ceremonia de grados, a la cual espero que le demos un poco más de énfasis con unas cortas palabras del profesor Felipe, que es el que año tras año ha venido entregando esa matrícula profesional. Unas cortas palabras pues que esperamos pues que en la ceremonia se puedan implementar, una cosa de un minuto donde se haga énfasis en esa responsabilidad social que deben asumir esos graduados públicamente con el papá, la mamá y toda la familia ahí, donde ellos, además pues del juramento que hacen, pues esto tenga ese valor simbólico de la entrega de la matrícula profesional. Y finalmente, la publicación de la foto del mosaico, también más o menos desde el año 2007 se viene elaborando un mosaico de los graduados, y ese mosaico
Lo publicamos en la cartelera. Si ustedes pasan por la cartelera, ya publicamos los dos últimos grados. Entonces es muy interesante porque lo que uno escucha de los estudiantes de últimos semestres o todo el que pasa por ahí, pero de los estudiantes, ellos se paran y empiezan a revisar quién se graduó. Ah, este ya se graduó. E inclusive los graduados van y nos reclaman porque aún no han publicado su foto de graduados, porque ese es como el momento estelar de ellos, en el que ellos son las estrellas porque se acaban de graduar y son los que acaban de recibir pues la posta como profesionales que salen a la sociedad. Entonces, como les digo, son actividades simbólicas, pero que uno ve que se sienten ellos despedidos desde el departamento, ¿sí? Y ya las actividades pues que son concretas, pues que no son simbólicas, la creación de un Facebook. Nosotros perdimos un contacto con esto del manejo del correo electrónico. En el departamento había una buena base de datos, se tenía una buena comunicación con ellos a través del correo electrónico, pero por esto de los correos masivos perdimos ese contacto. Yo ahorita lo acabo de... la estrategia que hemos utilizado es una creación de un Facebook. Hasta el momento tenemos 520 vinculados y lo creamos hace un mes, creamos este Facebook, y a través de él es que estamos moviendo la comunicación. Y es institucional. Y ahí estamos publicando además la historia del departamento, los premios que ganan, las modificaciones que hay. O sea, es como estarle mostrando a través de esa ventana de red social a los graduados qué está pasando en el departamento. Y de esa manera tratamos como de mantenerlos identificados, que no se han ido del departamento, porque a través de la red social pueden estar en contacto. Además pues de los cursos y todo pues lo que aparezca lo vamos publicando. También correos electrónicos, porque algunos decían, pero si yo no tengo Facebook, y uno les decía, créelo para algo profesional, no lo cree para algo social, porque no tiene que ser de esa manera. Porque lo del correo electrónico, pues pensaba yo que también podía ser algo invasivo. Uno se siente invadido de correos electrónicos cuando todo el mundo le empieza a mandar una andanada de correos electrónicos, de esta oferta laboral, de esta invitación cultural, de este acto, de esta ceremonia, de esto. Entonces es una cosa como invasiva. Mientras que la red social aquí, la ventaja que tiene es que si yo quiero, voy y busco la información. Ya sé que está ahí. Entonces no me están invadiendo mi espacio, sino que yo voy y busco lo que me interesa. Entonces vamos a ver qué el resultado nos da. La actualización de la base de datos de los egresados, que es una cosa constante y compleja, y el fortalecimiento de la relación con la Asociación Colombiana de Ingeniería Química. Con ellos venimos trabajando desde el año pasado. Yo en algún momento pensé que la estrategia de trabajo con el egresado debía ser crear una asociación de egresados del departamento, pero al día de hoy lo que pienso es que debemos de fortalecer una asociación que sea de toda la ingeniería química colombiana, ¿sí? Hay una debilidad muy fuerte y creo que en este momento tenemos una oportunidad con una asociación que se creó desde hace 2 años y que viene trabajando muy seriamente desde la academia. Entonces, estamos aprovechando ese espacio de fortalecimiento porque lo que hay que mover no es solo local, no es solo el curso de formación, no es solo el encuentro de egresados, sino que hay que trabajar en situaciones legales, en discutir las normas que está sacando el gobierno nacional frente a diferentes aspectos y donde no tenemos interlocutores. Y crear esa asociación de egresados del departamento, pues no nos da la fortaleza para venir a hacer esa discusión. Mientras que tener una asociación nacional donde estén las universidades, pues sí nos puede llevar a esa posibilidad. Proyectos a realizar, proyección, fortalecer la relación con los egresados. Ya tenemos programado la organización de un encuentro de egresados para el 26 de agosto de 2016. La meta es que asistan 300 egresados. El último encuentro de egresados organizamos así como muy fuerte, asistieron 150 egresados, lo hicimos en el año 2009. Asistieron 200 personas, pero eran 150 egresados. Aquí esperamos pues duplicar esa cifra y tener 300 egresados en este encuentro. Actualizar esa base de datos, pues que es una actividad constante en la cual tenemos una auditora trabajando. El bienestar, implementar el programa de tutoría, lo que denominan el plan padrino, pues que ya han mencionado otros departamentos y que estamos siguiendo esa huella que nos parece muy valiosa. En lo académico, a organizar el segundo simposio de ingeniería química nuevamente con entropía, ya le estamos trabajando esta organización. Elaboración de una metodología para la evaluación de la transformación curricular, esto dentro del plan estratégico del departamento fue lo que incluimos, que para nosotros es fundamental desarrollar esa metodología y pues que ahí le seguiremos la pista a lo que viene haciendo sistemas y ojalá poder lograr tener una metodología para toda la facultad, como lo hemos mencionado en los consejos de facultad regulares. Debería ser de esa manera. En infraestructura modernizar el laboratorio de procesos industriales, como el de
Lo que 18, esa, pues esperamos que el Comité de Espacio nos ayude mucho a encontrar caminos para trabajar sobre esto, también utilizar esos recursos para adecuar las oficinas de profesores ubicadas en el 18 y la jefatura del departamento. En decepción, esperamos, vamos a trabajar y estamos trabajando con Entropía, con el grupo de estudio, en la estructuración e implementación de un programa de tutorías académicas para estudiantes de semestres avanzados por estudiantes de semestres avanzados, algo similar a lo que ya nos contaba aquí otro departamento. Obviamente todo esto lo hacemos apoyado por la unidad de bienestar. En extensión esperamos realizar 3 cursos de extensión como mínimo, pero vamos a realizar otros con la Asociación Colombiana de Ingenieros. Muchas gracias.